tienes un vehículo o un inmueble para vender, véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Hola amigas, ¿cómo están? En una nueva edición de Tenías que ser mujer, la saluda Mili Barba desde Carros OK. Hoy, como siempre, nosotras tratamos de conocer un poco más sobre las mujeres que han estado presentes en el mundo del automovilismo. Chicas, ustedes recuerden vivir el momento, vivir el hoy, no dejar para mañana los sueños. Los sueños hay que cumplirlos en la medida de lo posible, lo más rápido posible. ¿Por qué? Y disculpen la reiteración, pero ¿por qué? Por ejemplo, en el caso que vamos a ver hoy día de María de Villota, ella, una italiana con mucha mirada para hacer lo que ella quería, y era introducirse en el mundo de la velocidad, de los carros. María Villota es conocida por su historia de superación principalmente. La historia de ella en cuanto al automovilismo pasó casi a un segundo plano cuando, luego de participar en importantes carreras y demostrar la valía que ella tenía dentro de este mundo, tiene un accidente automovilístico donde casi pierde la vida, pero este accidente no fue dentro de una carrera, fue en los entrenamientos. Casi muere, felizmente en ese momento no falleció, pero perdió uno de sus ojos. Situación que a ella la hizo retirarse de manera completa del mundo este de los carros, porque sintió que ya no iba a poder dar todo lo que ella esperaba otorgar en este mundo de los fierros, en este mundo de la velocidad. Ella se retira, pero hizo un libro y se titula La vida es un regalo. En este libro ella cuenta su experiencia. Imagínense ustedes que una mujer acostumbrada a ser muy independiente, a estar al mando en un vehículo, en un mundo de hombres, porque esta historia es relativamente reciente, pero hasta hoy día los hombres se resisten a dar ese paso para que nosotras las mujeres podamos introducirnos de manera libremente. Es cierto también que ya no hay muchas trabas, pero igual sigue siendo un mundo que ellos quieren dominar. Entonces, siendo una mujer tan independiente, perder una vista ya no le permitía manejar ni siquiera de manera cotidiana. Tuvo que dejar de manejar. Porque recuerden que cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en un caso como en el de ella, que casi pierde la vida, que casi muere, la hizo retomar su vivencia de una manera muy distinta. Pero sin embargo, días antes de que ella presente este libro, fallece. ¿Qué nos deja de enseñanza María de Villota? Que no hay que perder las esperanzas nunca, que siempre hay que seguir adelante. Y ustedes, chicas, me encontraba con una amiga hace unos días y me decía: me da miedo, hasta el día de hoy no he podido superar este miedo de manejar. Y le preguntaba: pero ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es el miedo real que tú tienes respecto a manejar? El atropellar a alguien, el matar a alguien, el que el carro me domine y yo, en lugar de pisar el freno, pise el acelerador y mate a alguien, como ha ocurrido en algunos casos. Entonces, ese es mi temor. Entonces, tu temor no es estar al frente del timón. Tenemos
que hacer una introspección y ver realmente cuál es el verdadero temor. Y si tú necesitas, para superar este temor, visitar al psicólogo, visitar al psiquiatra, hazlo, amiga. Porque ese temor al ponerte al frente de un vehículo y superarlo, te va a hacer superar también quizá otras trabas que tengas en otros aspectos de tu vida. Es importante, chicas, que hagamos todo lo posible por vencer nuestros temores. Me dicen que ya corte, que ya llegó mi tiempo. Entonces, las espero la próxima semana aquí con más en Tenías que ser mujer en Carros OK. Antes, no te olvides de presionar la campanita para que te enteres de todo lo bueno que tenemos siempre aquí. Carros OK, el magazine automotriz, llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, headhunter de todas, la mejor.